Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al encuentro con Cal Honoré. Yo soy Ana Periago, soy editora de RBA Libros y en nombre de la editorial, pues quería agradecer a la Fundación Telefónica por acoger este acto hoy y agradeceros a todos vosotros que hayáis venido a ver el acto. Hoy tenemos el placer y el privilegio de hablar y de tener con nosotros a Cal Honoré, el escritor y el autor de Elogio de la Lentitud y un referente mundial del movimiento slow, que ha venido a España a presentar su último libro, Elogio de la Experiencia, y va a presentarnos brevemente las bases del movimiento slow, y después va a conversar con la periodista y comunicadora Nuria Rivas sobre su último libro y sobre esta cruzada en favor de un envejecimiento sin complejos ni estereotipos. Pues quería dar las gracias a Cal por venir hoy, por haber escrito estos libros tan necesarios en nuestra sociedad. Dar las gracias a Nuria también por moderar este acto y sin más preámbulos os dejo con Nuria Rivas. Bueno, gracias a todos, a todas y a todos por venir, por acompañarnos esta tarde aquí en este espacio de Fundación Telefónica, este espacio tan inspirador que genera tantas sinergias culturales, tecnológicas, sociales, hoy literarias también. Gracias a RBA por ofrecerme la oportunidad de presentar a este hombre, que lo tenemos ahí, a Cal Honoré, ahí está. Cal, gracias. Yo no conocía a Cal personalmente hasta hoy. Ha sido un placer conocerle, pero de algún modo en los últimos 10, 15 años he estado aplicando algunas reflexiones que él lanzó ya en su libro, en su bestseller de Elogio de la Lentitud, ¿no? En mi vida cotidiana, en mi vida profesional. Este aconsejaba una lentitud, un sosiego, pero un sosiego activo, un sosiego creativo, no un sosiego pasivo, ni mucho menos, ¿no? Vamos a rebobinar un poquito. 1967, Escocia. Son dos hechos, parece, inamovibles en la biografía del nacimiento de Cal, pero como también este estupendo libro intenta explicar, hay cosas que parecen inamovibles, que no lo son, y afortunadamente podemos escoger, ¿no? Pues él escoge ser canadiense, ¿verdad? Así que es un escocés canadiense afincado en Londres, que las mezclas siempre funcionan mucho mejor. Es historiador de formación, es periodista, ha sido corresponsal en varios países del mundo, entre ellos Argentina, gracias a lo cual habla y entiende perfectamente el español. Gracias, Cal, por no poner a prueba mi inglés, te lo agradezco infinitamente. Y bueno, ha publicado en la mayoría de grandes medios, The Economist, The Observer, National Post, Miami Herald. Y entre toda esta actividad frenética around the world, un día, contándole un cuento a su hijo, se dio cuenta de que estaba más pendiente del reloj que de la historia que le estaba contando a su hijo. Y, ¿no?, pensó, esto no tiene ningún sentido. Ese fue el germen del Elogio de la Lentitud, que se publicó en 2004 y fue un bestseller, un éxito de venta rotundísimo, rotundísimo. Que fuera un bestseller a mí me demuestra dos cosas, bajo mi punto de vista. Uno, que Cal es un excelente contador de historias, que sabe transmitir y llegar desde el imaginario sentimentalmente lo que está contando racionalmente, pero también, desde mi punto de vista, demuestra que la sociedad postindustrial, 4.0, posmoderna, le podéis llamar como queráis, en la que vivimos, tenemos una relación poco sana con el tiempo, bastante poco sana. 15 años más tarde, el tiempo vuelve a ser, de algún modo, la levadura, ¿no?, con la que Cal hornea este nuevo libro que tenemos hoy entre las manos, Elogio de la Experiencia. Cal se asoma a este libro a uno de los inconvenientes más convenientes, yo creo, que nos puede suceder, que es hacernos mayores, porque la alternativa todo el mundo la conoce y, hombre, la verdad es que la mayoría preferimos
que no sé, yo al menos prefiero ir acumulando canas, ¿no?, que capas de tierra encima de mi cuerpo, así es que bueno, nos hacemos mayores, es verdad. Salvo excepciones, la mayoría de personas tenemos como objetivo envejecer. ¿Hay alguna excepción así? Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, estás viendo a Ana, que estudiamos, hay un poeta catalán que se llamaba Gabriel Ferraté, que por cierto recomiendo, que es muy bueno, que siempre había dicho que cuando llegase a los 50 años se suicidaría porque no podía soportar ni el paso del tiempo, ni la decrepitud que en su cuerpo generaría el paso del tiempo. Y efectivamente a los 50 años se suicidó. Así que, con razón o no, era muy coherente. Pero bueno, aparte de los Gabriel Ferrates del mundo, la mayoría de gente queremos envejecer, ¿no? La ciencia nos está echando una mano inestimable, ¿no?, en conseguir este objetivo. Cada vez vivimos más años, cada vez vivimos mejor. Pero, al mismo tiempo, tenemos este objetivo, lo queremos, la ciencia nos ayuda, pero al mismo tiempo como que nos da cosa, ¿no?, envejecer. Es decir, hacernos mayores, como que queremos disimularlo todo el rato, ¿no? Bueno, varias razones, ¿no? Los roles que la sociedad nos impone, las dinámicas del mercado, que a veces es muy cruel con la gente que vamos cumpliendo años. La semana pasada tomaba un café con una amiga que es un poquito mayor que yo. Tiene como unos 55 años. Es una alta ejecutiva de una gran empresa del IBEX 35 con un currículum espectacular. Y me comentaba, dice, bueno, van a ofrecer unas prejubilaciones la empresa, ¿no? Yo la voy a aceptar. Yo voy a mirar a ver si alquilo algo en la costa. Igual escribo ese ensayo que siempre he querido escribir. Claro, yo estaba estupefacta, ¿no? Digo, pero estás asumiendo que nadie va a contratarte con el currículum que tienes solo porque tienes 55 años. Bueno, quizá tiene razón ella, pero también es verdad que los ritmos, la sociedad, los roles nos autoimponen a nosotros mismos creernos esto, ¿no? Y esto es un poco lo que intenta, yo creo, explicar Carl, que luego en el diálogo tendremos tiempo para comentarlo, de que realmente nos han convencido de que a partir de los 50, 50 y pico, pues bueno, pues no, pues ya no servimos tanto para profesionalmente, ya no molamos tanto, ya igual somos un poco invisibles, ¿no? Depende también si eres hombre o mujer. Bueno, hay muchos aspectos que nos van cercenando esa seguridad que deberíamos tener en realidad cuando vamos cumpliendo años, porque igual ya no tenemos esas responsabilidades que teníamos a los 30, a los 40, ¿no? Igual resulta que nos podemos relajar con varias cosas que antes no nos podíamos relajar. Y bueno, una serie de cosas, de beneficios, de ventajas, que es ir hacia hacerse mayor, hacia esa etapa de la vida que realmente no nos dejan disfrutarlo mucho. Y yo creo que este libro, en este libro Carl intenta explicarnos de una manera amena, divertida, pues es un libro muy positivo. Es un libro que es increíble, está hablando de tu vejez y te ríes y piensas, uy, ¿qué me está pasando?, ¿no? Pasaba un poquito también con el elogio de la lentitud, ¿no? Es decir, que tengo una amiga que lo va releyendo de vez en cuando porque la resitúa, ¿no? Dice, cuando pierdo el foco y se me va la olla y empiezo a correr por todo, pues vuelvo a releerlo y digo, qué paz interior me da. Bueno, pues este es que te ríes. Se está hablando de que te estás haciendo vieja, de que te vas a morir, porque en realidad es lo que nos va a pasar a todos, pero qué buen rollo me está dando tú. Entonces, esto es algo inaudito. Es gracias a la prosa de Carl y gracias a las reflexiones que él está lanzando, ¿no? La cuestión es que, bueno, en vez de encarar esta última etapa de una forma como aterrorizada, ¿no?, Dios mío, pues es encararlo de una manera positiva, alegre, con obviamente, si tenemos la suerte de encontrarnos bien, ayuda mucho. Si tenemos la suerte de tener una base económica que nos permita hacer lo que queremos también, que esto también ya lo hablaremos, ¿no?, que no es tan fácil ni tan bonito todo, pero es encarar esta etapa con ganas y con ganas de hacer lo que nosotros queramos hacer, no lo que nos dicta la sociedad que tenemos que hacer a partir de cierta edad. Carl, muchas gracias por esta magnífica obra, por hacernos sonreír. Gracias. De nada. Eres un poco especial antes del slow, ¿eh? ¿No? Eres un poco especial antes del slow, ¿eh? Vas muy, muy embalado, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Te parece? Sí, me parece. Como muchos, nos ha pasado. Vamos, si os parece, a empezar el diálogo. Ahora que nos ha hecho un speech sobre el slow. Pasamos a la experiencia. A la experiencia. Al envejecimiento. Que, como
he apuntado antes, el protagonista es el tiempo también, desde otro punto de vista. El slow es el tiempo, esto también es el tiempo, en este caso el paso del tiempo y cómo lo gestionamos, cómo lo vivimos, ¿no? Casi es obvio, la primera pregunta casi es obvia. Si el elogio de la lentitud te lo generó de algún modo esta anécdota con tu hijo al contarle el cuento, ¿qué generó el elogio de...? Bueno, ahora que ya voy por el cuarto libro, me estoy dando cuenta de que siempre mis libros nacen a partir de alguna chispa personal, alguna epifanía, digamos, ¿no? Muy personal. Y pasó lo mismo, ¿no? Con este nuevo libro. Yo estaba jugando en un torneo de hockey. Soy canadiense, como han escuchado, y para nosotros el hockey es como la religión nacional, y sigo jugando y jugando a un nivel bastante alto con chicos muy jóvenes, ¿no? Y estamos jugando yo y mi equipo, soy el capitán, en un campeonato en el norte de Inglaterra, y nos costaba, estaba en la cuarta final con problemas, jugando contra un equipo que habíamos aniquilado el año anterior, y yo sentía los nervios y hasta la indignación de mis compañeros. Y luego, de la nada, yo marqué un golazo, de esos golazos que estaré en el lecho de muerte reviviendo ese gol. Y bueno, ganamos y pasamos a la semifinal. Y en el momento de descanso, ¿no? Antes del próximo partido, me metí fui a descansar un poquito en el vestuario y me tropecé con uno de los organizadores del torneo, que estaba mirando los perfiles de los jugadores. Y alguien le preguntaba por la edad, ¿no? ¿Quién es el más joven? Y el más joven era Jimmy, que tenía como 16 años. Y otro le preguntó, ¿quién es el más mayor? Y miraba y me apunté y me dice, eres tú. Tú eres el más viejo, ¿no? El más mayor. Y yo sabía que era de los más mayores. Ah, claro. No soy ciego. Pero, no sé, en ese momento algo de ser el más mayor, de 240 jugadores, me pegó, fue como un tortazo, ¿no? Me sacudió hasta la médula. Y no sé, como que empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? Pensé, ¿será que la gente se ríe de mí? ¿Me estoy convirtiendo en el equivalente de hockey del tipo de 55 años, ¿no? Con la novia de 21. ¿O será que es el momento de empezar a jugar al bingo en lugar del hockey? Y me sentí tan, tan mal, fatal, ¿no? De repente me di cuenta de que había en la espalda, cargaba en la espalda una mochila de emociones tan negativas, tan tóxicas y tan radioactivas hacia el envejecimiento en general y también, sobre todo, hacia el mío. Y sentí vergüenza, culpa, miedo, zozobra, no sé, me sentí tan mal. Y me dije, wow, miraos, qué impacto, ¿por qué? ¿Por qué me sentí así? Así que volví del torneo ya con la idea, con el germen, ¿no? Con la semilla en la cabeza, y sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Para tratar de entenderlo, ¿no? Y todos mis libros de algún modo han sido una suerte de terapia personal, tratando de lidiar con alguna crisis existencial en mi propia vida. Y me di cuenta de que yo era un edadista, como edadismo, discriminación por edad, un edadista puro y total. Y lo raro del edadismo, porque el sexismo, el racismo, tenemos muchas formas de discriminación, lo que hace que el edadismo sea único es que todos somos víctimas del edadismo. O sea, un machista nunca se va a convertir, o casi nunca se va a convertir en mujer. Un blanco tampoco se va a convertir en un negro. En cambio, todos nosotros, desde la cuna, estamos envejeciendo. Entonces, el edadismo, tener esa visión sumamente negativa de que todo es cuesta abajo a partir de los, no sé, 30, 35, es una idea tan venenosa. ¿30? Hasta 40, 25 en algún lado, ¿no? Que ya es, o el auge es 28, creo que dicen en algunos sectores. Voy a salir bien esta charla. Y me di cuenta de que esto me hacía mal. Y eso es un poco, el edadismo en el fondo es un acto de autolesión. Es un acto autobanálico.
es una microagresión hacia uno mismo. Y yo me estaba haciendo daño con mi propio edadismo. Y quería como entender el porqué. Y quería ver si había una historia más positiva que contar sobre el proceso de envejecer. Y si me permite, me gustaría espolear un poco el libro. Sí, hay una historia mucho más positiva que contar. Bueno, es curioso porque el libro nace de un, permíteme la expresión, de un mal rollo integral que tú tuviste un día, que lo estás contando y me está dando una angustia, es decir, tuviste ahí, y en cambio consigues un libro muy positivo. Te costó, la pregunta es, ¿este viaje? Ha sido un viaje. Exacto, ¿este viaje cómo te costó mucho transmitir con tu escritura la sensación positiva que transmite el libro? Sí, porque la verdad que cuando empecé el proyecto yo no sabía cómo iba a salir al final. Me imaginaba que iba a ser un libro de consuelo, ¿no es cierto? Que yo había tragado la idea de que envejecer era todo malo. Entonces, pero entendía también a la vez que era inevitable. Entonces, ¿qué hacemos con algo que es malísimo, pero inevitable? Bueno, buscamos consuelo, la manera de lidiar con eso y aceptarlo y asumirlo. No me esperaba a que existiera toda una historia aparte, ¿no? Otro lado, digamos, de la ecuación, otra cara de la medalla tan positiva. Eso me sorprendió bastante porque me lancé al proyecto bastante pesimista, la verdad. Eso es. ¿Cómo hiciste este viaje? ¿Hablando con gente? Con gente, bueno, siendo periodista, ya lo sabrás tú, sí. Bueno, estuve en la web, ¿no?, haciendo investigaciones, me puse a leer libros, viajé por el mundo investigando, hablando con gente. Y fue también un proceso de profunda reflexión, como todos mis libros. Por eso saco un libro cada 4 o 5 años. Yo no soy de esos que tienen un carrusel de libros que salen cada 6 meses, un año. Para mí es un viaje muy largo, con altibajos, tipo montaña rusa, de largo plazo. Y a la vez es mucho reportaje, es mucho recoger material, pero es también un proceso de descubrimiento, ¿no? Para mí, personalmente. Y ahora que el libro ha salido, bueno, la memoria siempre juega contigo, ¿no? Y mirando hacia atrás me parece, no ha sido tan difícil. Pero yo durante el viaje hice como apuntes para recordarme después. Claro. Y ahora me doy cuenta de que hubo momentos de, bueno, uno que salí en el, creo, en el segundo capítulo, es cuando fui a probar un traje de envejecimiento. Sí. Muy fuerte. Y no sé si seguramente yo no sabía lo que era. Un traje de envejecimiento es algo que, bueno, nació en el sector de diseño, ¿no? De automovilístico, ¿no? Porque para que los diseñadores jóvenes pudieran entender lo que era manejar un auto con debilidades de envejecimiento, se ponían este traje de envejecimiento que te agrega más o menos 30 años. Y yo quería probarlo, ¿no? Para tener una. Es una cosa es leer cuentos o despachos o relatorios sobre lo que es envejecer físicamente, pero otra cosa es vivirlo, experimentarlo de verdad. Entonces fui a una universidad en Londres para probar el traje de envejecimiento. Y la verdad que me sacudió, uf, hasta la médula. Fue horrible. La verdad que fue una pesadilla porque es una tormenta de envejecimiento. Te impone todas, pero todas las debilidades imaginables, ¿no? Te quita la vista, te empeora la capacidad de oír, te paraliza las articulaciones. Entonces, en 10 minutos, al ponerte el traje, es como que salí a dar una vuelta en este traje 10, 15 minutos y cuando me lo quité después tenía el ánimo en el suelo. Me dije, no, esto no puede ser. Y seguiste escribiendo. Seguí escribiendo. A pesar de eso, ¿no? Estaba, de hecho, cuando volví a casa. Perdona, es mal que Gabriel Ferraté no te oyó. O sea, que se. ¿Sabes? El que se mató a los 50 años. Menos mal que no estaba oyendo este. Porque se hubiese matado a los 30. Sí, bueno, el. Me entró la duda, ¿no? Pensé, a lo mejor debería cambiar de enfoque o ¿cómo puedo dedicarme a escribir un libro optimista sobre envejecimiento si el envejecimiento claramente es
como dijo Philip Roth, el gran novelista americano, una masacre, ¿no? Porque claramente lo es. Este traje de envejecimiento es un horror, es un buffet de dolores y de debilidades espantoso, ¿no? Un pavoroso. Pero por casualidad y por suerte, ya había agendado un viaje 2 días después de ese momento de tocar fondo con el traje de envejecimiento, un viaje a Francia para asistir a un campeonato de ciclismo de Masters, porque ahí en el mundo de los deportes, en todos los deportes, desde el fútbol pasando por el ciclismo, el hockey, ligas de Masters para gente de los 30 años hasta los centenarios. Yo no sabía que existía, pero resulta que es enorme, ¿no?, en el mundo. Fui a este campeonato, ¿no?, en Francia, y entré al velódromo y había gente de 80 años en la pista, pero pedaleando como locos, ¿no? Entonces eso me quita un poco esa angustia y esa duda, porque pensé que obviamente hay distintas maneras de envejecer. Mm. Es un cuadro mucho más matizado de lo que me había aportado el traje de envejecimiento. Y fíjate que con el traje de envejecimiento también te da una experiencia un poco, no, bastante distorsionada, ¿no?, de lo que es envejecer físicamente, porque por un lado no te da tiempo para ir acostumbrándote a esos cambios. Estos son cambios que te van a tocar o afectar a lo largo de 3 décadas, y a mí me pasaron todos en 10 minutos, así que eso ya es, no es la vida real. Y por otro lado, el traje de envejecimiento te impone casi todas las debilidades posibles, y eso tendrías que tener muy mala suerte para que te ocurra así, porque sí, muchos de nosotros nos tocará una o capaz un poquito de algo, pero que te pasen todos los defectos, todas las debilidades a la vez, es muy raro. Así que bueno, eso, toqué fondo, pasé por el ciclismo y luego fui dando más pasos. Y creo que conociste a otras personas en otros sitios del mundo, quizá en otras culturas. No sé si tú has percibido que en todas las culturas el envejecimiento vive igual o no. Eso es otro prejuicio que yo tenía, ¿no? Yo tenía ese prejuicio un poco positivo, ¿no?, que en el occidente tenemos, creo yo, la idea de que en el oriente, los países asiáticos hacen mejor el envejecimiento, ¿no?, porque las personas mayores están en un pedestal, se les respeta mucho más. Yo, no te lo creas, ¿eh? Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Yo creo que el culto a la juventud va de la mano con la modernización. Así que yo viajé por varios países asiáticos con tal de recoger material para el libro, y fui la primera vez con ese prejuicio de que iba a ser, con la idea de que capaz estos países podrían ser modelos para nosotros. ¿Qué podemos aprender para...? Pero me di cuenta enseguida de que no, ellos también están contagiados por ese mismo virus del edadismo. De hecho, un ejemplo es que en Corea del Sur tienen la tasa más alta de cirugía plástica del mundo, ¿no? Y eso no es señal de una sociedad que tiene el envejecimiento en un pedestal. Al uh-huh. contrario, es una sociedad contaminada hasta los poros por el edadismo, ¿no?, por el culto a la juventud. Así que, bueno, obviamente hay matices, ¿no? En los países asiáticos conservan todavía algunos puntos públicos, ¿no? Hay fiestas públicas dedicadas a la gente mayor, etc. Y hay ciertas cosas que son diferentes, ¿no?, y que van más por la corriente de no tan edadista. Pero yo, a mi juicio, en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, estamos casi todos en lo mismo, ¿no? Y yo, mientras iba leyendo el libro, me venían muchas a la cabeza las condiciones económicas, ¿no? Es decir, aparte de un trabajo personal que tú puedas hacer como persona para encarar tu vejez mejor, ¿no?, y no caer en el edadismo, es obvio que las condiciones económicas con las que llegas al final, la última etapa de tu vida, y seguro que todos hemos conocido gente que ha llegado mejor y peor, es determinante, ¿no?, para esta tranquilidad de espíritu y poderte tomar como, qué bien, ¿no?, me hago mayor, pero oye, puedo hacer muchas cosas. Bueno, pues hacer muchas cosas depende. Sí. En el mundo occidental que tenemos, no parece que las políticas neoliberales ayuden, ¿no?, a este movimiento, que imagínate que
igual que el slow. Sí. Ahora, de repente empezamos ¿no? Empiezas a originar otro movimiento, ¿no? Antiedadismo le podríamos llamar, o en positivo. Podemos buscar algo en positivo, ¿no? Sí. No, yo creo que las políticas neoliberales, el turbocapitalismo, el turboconsumismo, bueno, le hace daño a todo, ¿no? A muchas cosas. Y refuerza el edadismo, refuerza la desigualdad. Y la desigualdad es un problema para envejecer. Obviamente es más fácil, y siempre ha sido así. No, no es un monopolio del mundo moderno. Si uno mira, esto es otro prejuicio que yo tenía, que en el pasado, blanco y negro, que en el pasado todos querían envejecer, total respeto hacia los... Pero no, tampoco es así en el pasado. Es un cuadro mucho más matizado, ¿no? Por ejemplo, en antigua Roma, por un lado, envejecer otorgaba cierto poder político, pero no a las mujeres, fíjate, a los hombres, y no a todos los hombres, sino a los hombres de las élites. Entonces, y además, al mismo tiempo, los grandes poetas romanos como Aristófanes, Plauto, se burlaban de manera brutal, ¿no?, de la gente mayor. Entonces, esta idea de que habíamos puesto en un pedestal al envejecimiento, a la gente mayor, no, incluso en las sociedades muy tradicionales, la gente mayor tenía cierto estatus, etcétera, pero también en algunos momentos, si no lograban caminar con el resto de la tribu, se las mataban. Así que es un cuadro muy matizado. Pero volviendo al tema de hoy, del tema económico, claro, yo con esta lucha contra el edadismo tiene que ir de la mano con una lucha mucho más amplia, que es una lucha contra la máquina neoliberalista, ¿no? Que deshumaniza, nos deshumaniza en muchos sentidos, ¿no? Pero yo, siendo optimista, digo que creo que vamos hacia un cambio. Pero volviendo al tema de envejecer y economía, está claro que es más fácil envejecer bien si uno tiene un cierto nivel económico, pero incluso si te falta ese nivel económico, hay ventajas, hay beneficios que todos disfrutamos al envejecer. Hablemos, ¿no? Hay cambios de neurológicos, existenciales, emocionales, y los estudios lo muestran, que cambiamos, y no importa el nivel económico. Es un factor importante, pero usaste la palabra determinante. Yo creo que no tan determinante. Importante, pero no determinante. Ahora, recuperando parte de la reflexión que hacías, ¿cuáles son las claves para vivir casi no es una vejez mejor, sino vivir simplemente, tengamos la edad que tengamos, ¿no? ¿Cuáles son las claves a las que tú apuntas en este libro? Como consejos, dices tú. Como consejos, como claves, como que tú has... Sí. La estructura de tu reflexión. Sí. Bueno, yo creo que la novedad es determinante, es importantísima, es una cosa importantísima, ¿no? Siempre tenemos que seguir a la edad que tengamos, exponernos a cosas nuevas, ¿no? Tenemos uno de los estereotipos o mitos que existe alrededor del envejecimiento es que el aprendizaje es para los jóvenes, y que llegamos a un momento en cual no tenemos más plasticidad o impulso o ganas. Mentira, mito. La gente puede seguir aprendiendo cosas complicadísimas y complejas hasta la tumba, y de hecho es imprescindible seguir buscando cosas nuevas, abriendo puertas en lugar de cerrarlas. Entonces, si tienes, no sé, 40 años, 50, 60, que busques cosas nuevas, que te apuntes a un curso, o que cojas cada tanto un diario, un periódico diferente, para variar, porque eso te hace bien físicamente, te mantiene en un estado cognitivo más sano, eso de seguir buscando cosas nuevas y aprendiendo hasta el último respiro. Es un ejemplo. Otra cosa a la hora de pensar en lo que podemos hacer para desmontar estos estereotipos es de mezclarnos mucho más
mezclar las generaciones. Eso es algo que sí ha cambiado en la historia, en toda la historia humana, las generaciones se mezclaban, era la norma, ¿no? En el mercado, en la granja, en los campos, en la casa y todo. Pero en el mundo moderno solemos estar encerrados en burbujas de coetáneos. No tenemos tanto contacto con gente de diferentes edades. Y esto hace que los prejuicios florezcan. Uh-huh. Y de hecho, todos los estudios demuestran que cuando unimos, cuando mezclamos las generaciones, el edadismo va bajando. Y no solamente del lado de la gente mayor, sino que los jóvenes empiezan a desarrollar una visión mucho más optimista de su propio envejecimiento, se siente tener una imagen más favorable de gente más mayor, etcétera. Entonces, es algo que he investigado un poco en el libro, ¿no? Esas algunas iniciativas como para romper esas barreras para que volvamos a estar más unidos y más juntos. Otra cosa que toca hacer a nivel individual, pero también a nivel colectivo, es llenar o cambiar el paisaje visual. Y con esto me refiero a la televisión, publicidad, la web, las redes sociales, que están básicamente ahora. Bueno, yo creo que la cosa está cambiando, pero hasta hace muy poco, este paisaje visual estaba plagado de estereotipos negativos de la gente mayor, del envejecimiento. Y lo que tenemos que hacer es cambiar ese discurso visual, ¿no? Llenar. Y esto se está viendo cada vez más. Estuve en la BBC el lunes de esta semana dando una charla sobre este tema, y la BBC está muy metida en el tema de cambiar la proyección, la percepción de la gente mayor, con programas, con animadores más mayores, etcétera. Pero déjame terminar este punto. Volviendo al tema de las redes sociales, una de las razones por las cuales me siento tan optimista es que es por las redes sociales que nos devuelve la autonomía visual que está ocurriendo todos los días. En el día de hoy, en Instagram, millones y millones de personas están colgando fotos y videos mostrando su versión de tener 35, 45, 50, 80, 150. Y esas versiones van muy en contra de esos estereotipos cansados, tórpidos, horribles, ¿no? del pasado. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque cada vez que vemos una imagen que desmonta el estereotipo, nos resulta más fácil a nosotros hacer lo mismo, ¿no? Marcar nuestro propio camino. Y a raíz de eso, yo creo que vamos hacia una situación en la cual la edad cronológica irá perdiendo su poder de definirnos y limitarnos. Y esto se ve, otro ejemplo que cito en el libro es que ¿cómo se llama? Amazon y Netflix han dejado últimamente de perfilar a sus usuarios por edad. Ahora lo hacen por sus gustos. Y eso me parece que es un cambio tectónico, ¿no? Uh-huh. Y eso marca el rumbo por el cual tenemos que avanzar, y yo creo que estamos avanzando, hacia un mundo en el cual la edad cronológica no te define hasta el último punto. Al contrario, lo que te define como persona son tus elecciones, las series que miras en Netflix, la comida que preparas para tus seres amados, el arte que te conmueve, los libros que lees, los lugares que te gustan viajar, conocer de viaje. Y eso va a ser la definición de la edad. No significa que la edad cronológica no tenga peso, y uh-huh. porque yo no me gusta, por ejemplo, esa expresión, los 60 son los nuevos 40, porque eso me parece edadista. Los 60 seguirán siendo los 60 para siempre, ¿no? Lo que ha cambiado es que los 60 de hoy son mucho mejor que en cualquier momento de la historia. Y lo que tenemos que hacer no es de negar esos 20 años diciéndonos, yo soy como un cuarentón. No, tengo 60 años, yo tengo 51 años. Y estoy orgulloso de eso, no decir, es como si tuviera 30 años, porque no tengo 30 años. Y eso sería negar dos décadas de experiencia, ¿no? De uh-huh. cosas que he acumulado, que han mejorado uh-huh. en ese tiempo. Así que bueno. ¿Has percibido un cierto rebote, de algún modo, rebote en el sentido de que hay como una especie de movimiento contra
contra todo lo que la industria nos pone delante para anti-envejecer. Sí, sí. Eso es otro término, otra expresión tóxica, ¿no? Que hay que acabar con anti-edad, anti-aging, ¿no? Porque eso simplemente refuerza todos esos mitos, ese edadismo que nos hace daño a todos. Sí, hay un rechazo, y de hecho hablo un poco en el libro de esto, que hay, creo que haya llegado a España todavía, pero en el mundo anglosajón, revistas femeninas, sobre todo de las más importantes del mundo, han decidido de dejar de usar ese lenguaje. No hablan más de anti-aging, de anti-envejecimiento, porque se han dado cuenta de que las placas tectónicas se están moviendo y ellos quieren estar al lado correcto de la historia, ¿no? Y incluso no solamente por eso, porque esas revistas, sus empleadas, bueno, suelen ser mujeres, no son empleadas, están envejeciendo ellas también, y sienten, palpan el daño que hace este lenguaje. Y yo creo que el lenguaje es súper, súper importante, porque a la hora de cambiar de actitud, un primer paso es siempre usar el lenguaje correcto. Y por un lado tenemos que dejar de usar estas frases tan negativas. Todas las lenguas están repletas de expresiones edadistas. Tenemos una expresión en inglés, no creo que exista en castellano, pero es como cuando alguien se olvida de algo, no importa la edad que tenga, pero decimos que es un senior moment, ¿no? Un momento de senior, ¿no? Es como que es un momento de demencia, ¿no? Estas son las frases que hay que tirar por la ventana, ¿no? Y con mucha frecuencia usamos estas frases tipo como ironizando, es un poco de humor negro. Pero cada vez que usamos y escuchamos una frase así, estamos fortaleciendo el edadismo. Y hay que acabar con estas frases y buscar frases más o neutras o más positivas, que reflejan, de hecho, la realidad. ¿Te parece que abrimos un turno de preguntas por si alguien del público quiere transmitirte alguna cuestión? No sé si alguien quiere preguntarle algo. Bueno, mientras tanto, quiero agregar algo más, porque hablamos de la edad cronológica. Yo, ahora que ha salido el libro, me doy cuenta de que yo pienso que a veces ojalá hubiera escrito este libro hace 20 años, ¿no? Porque me habría ahorrado dos décadas de culpa, de vergüenza, de todas esas cosas, ¿no? Porque siendo un idealista, yo estaba en modo negación o tenía una sensación horrible con respecto a mi propio envejecimiento, y me hubiera ahorrado toda esa angustia. Pero la paradoja es que, o la ironía es que, con 30 años no hubiera podido escribir este libro, porque me faltaba la experiencia, me faltaba, no, tampoco tenía las herramientas intelectuales, el arsenal cultural, el manejo cognitivo para hacerlo. Yo a los 30 era un niño, ¿no? Ahora me veo mirando hacia atrás, no tenía esa capacidad, pero ojalá otra persona hubiera escrito este libro hace 20 años para salvarme la vida, pero bueno, no pasa. Mira, ahí tenemos una preguntilla, no sé si tenemos... Sí, tenemos micro. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias por sus aportaciones, que creo que son muy interesantes y muy necesarias. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué le diría usted a una mujer de 85 años que se ve un poco, digamos, fuera de juego? ¿Que se siente un poco fuera de juego o que está? Sí, que se ve ella fuera de juego, que no la atienden, o una de estas personas que están solas en su casa, sí, que están un poco abandonadas, más que solas, es que están abandonadas de la sociedad. Sí. ¿Qué le diría usted o qué cree que... Ese ya sigamos al extremo del edadismo, cuando tenemos a mayores abandonados en sus casas. Sí, claro. No, esa es la manifestación capaz más horrible, ¿no? Más vergonzosa de este fenómeno. Bueno, ¿qué le diría? No la conozco, así que es difícil darle como consejos muy puntuales, muy específicos, pero en general le aconsejaría dar pequeños pasos, ¿no? No tratar de cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero simplemente... Hablaba antes de la novedad, buscar algo no, nuevo, ¿no? Algo puede ser algo muy pequeño. Si va a buscar su periódico en el kiosco y siempre sigue el mismo camino,
que coja otro camino, ¿no? O que se abra la posibilidad de hablar con un vecino con el cual ha peleado, que nunca ha tenido muy buena onda. Simplemente cosas, pequeñas cosas así. Yo creo que con ese proceso, con un pequeño triunfo, te entra un poco más ganas de dar otro paso y otro paso. Pero también lo que no podemos o no deberíamos hacer es dejar a esa persona sola, ¿no? La gente en su alrededor, en su entorno, tiene que ayudar también, estar más presente o llegar con propuestas diferentes o cosas así. No sé si esta mujer, si es un, alguien de tu familia o lo que sea, pero también yo soy muy a favor de la tecnología. Creo que la tecnología también aporta muchísimo a la gente mayor. Y esto lo he visto en muchos países, ¿no?, del mundo, que tenemos otro prejuicio que tenemos, es que la gente mayor, que le cuesta la tecnología, que no puede. Pero es mentira. Si tú miras las estadísticas, el uso, la gente mayor, y hasta muy mayor, está usando. De hecho, estas tabletas son muy fáciles de aprender y usar ahora. Y te puedes lanzar al mundo, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas, skypeando, juntándote a foros. Entonces, capaz, no sé si ya la tiene una tableta o algo así, un poco de asesorándole a aprender cómo usarla y luego. Entonces, abrir puertas, cambio de chip, abrir en lugar de achicar, agrandar. Abrir en lugar de cerrar, sería un poco mi consejo. Sí. Sí, primero había esta chica. Sí. Hola, muchísimas gracias. Aguille Trey, Sereraja de Sui. Me llamo Sui, soy de Paraguay y aprendí castellano en la escuela, obligada, pero vivo en guaraní. Y desde ese lugar te agradezco de corazón y simplemente tres cositas. La primera es compartirte un ritual muy importante para nosotros, que acá se conoce como el tomar el mate, pero para nosotros el tereré, el tomarlo frío, fresquito, es una ronda de tereré. Si uno toma la infusión sola, es solamente una infusión, pero cuando uno toma y comparte, es el mate o es el momento de la ronda de tereré. Y esa ronda para nosotros es un ritual colectivo, comunitario, cotidiano, que tiene tres momentos. Uno es que el que se va es el más joven y va escuchando. El segundo es que es en círculo, coreográficamente hacemos una ronda donde nadie está delante de otro, sino todos nos vemos. Y la tercera y fundamental, que es que la palabra camina. Uno toma mientras escucha al otro y así. No es que alguien tiene el micrófono. Y entonces, desde esos rituales comunitarios cotidianos, ¿cómo imaginás aquí en sociedades occidentales construir no solo ese elogio al tempo de la vida y del escuchar la experiencia en el conversar, sino no solo hacerlo individual, sino hacerlo colectivo, como para que tenga esa fuerza que luego vaya creciendo? Y la otra, te consulto desde tu experiencia, ¿qué otros rituales cotidianos, que aparentemente parecen chiquititos, pero que devuelven ese tiempo y ese escuchar la experiencia de la vida en algo tan sabio como tomar juntos y además plantas que curan? Gracias. Gracias. Abuelle. Bueno, yo conozco Paraguay, soy muy fan de Paraguay, de su buena lentitud. Bueno, ¿qué te puedo decir? Rituales, colectividad, eso es fundamental, ¿no? Hay un proverbio africano que dice algo así como: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, vayan juntos, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? Como idea, si queremos envejecer mejor, si queremos vivir mejor, que las dos cosas van a la mano, ¿no? Son dos caras de la misma medalla. Tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y yo, esta gran batalla, ¿no?, que esta cruzada contra el edadismo, yo no quiero que se convierta en algo así como de el movimiento. Ustedes conocen Gwyneth Paltrow, ¿no?, con su página web de Goop y todas esas cosas raras y tan individualista, ¿no?, tan consumista, tan encerrado, ensimismado. Yo lo que creo es que tenemos que abrir hacia los demás y aceptar que, en términos de envejecimiento,
hay cosas que van a cambiar y no nos van a gustar. Sobre todo en los últimos años vamos todos casi a tener cierta vulnerabilidad física, y tenemos que aceptarla, ¿no? No solamente nosotros mismos, sino la gente a nuestro alrededor. En lugar de empujar a ese viejito, ¿no? De darle espacio, de cederle un poco de oxígeno, ¿no? En el lugar público. Así que para mí es importantísimo que esto no se convierta en una cruzada individualista, egoísta. Rituales claves, claro. Eso es algo que hemos sacrificado en el altar de la prisa, ¿no? Son los pequeños rituales, que sea tomar mate o tomar un café. Esto lo veo menos en Madrid, pero en Londres, por ejemplo, en los países anglosajones, la gente, bueno, eso de tomar café, caminan por la calle, ¿no? Con esos Starbucks, como que es algo pasando nafta o gasolina, y han perdido esa magia de ese pequeño momento de que se ve todavía en culturas como la española, ¿no? De sentarse y tomar un cortado. ¿Solo o con el otro? El ritual del té es un mito. El ritual del té, no, porque de hecho es un poco mito, ¿no? Los ingleses nunca realmente han tomado el té a las 5. Eso es una exportación. No, a las 5 venía el gin tonic ya, pero... Sí, no, pero los ingleses se la pasan tomando té, claro, pero lo suelen tomar de manera muy solitaria, ¿no? Como el café, no caminan por la calle con el... No, algunos sí caminan por la calle con el té. Pero es el té que toman al lado, delante de la pantalla cuando trabajan. Y para algunos, obviamente, es un momento de pausa, de recargar las pilas, de conexión social, etcétera. Pero ha sido contagiado ese ritual del té por la cultura de la prisa. Pero lo que tenemos que hacer es recuperar, a mi juicio, rituales perdidos del pasado, como decías tú, del mate o tomar café, pero forjar nuevos rituales. Y uno que me gusta mucho, que surgió hace poco, y no creo que haya llegado a España todavía, es un ritual que se llama stacking. Y stack, el verbo stack en inglés es como, stack es pila, y el verbo es apilar. Entonces, stacking es cuando los jóvenes salen a tomar un café juntos, o sushi, o lo que sea, se sientan alrededor de la mesa, todos apilan sus celulares en el medio de la mesa, y el que coja primero el celular para mandar un WhatsApp, paga la cuenta de todos, ¿no es cierto? Y es una manera muy divertida, ¿no? De decir, tenemos este momento, este momento es único. ¿Por qué arruinarlo tratando de estar en cuatro otros momentos al mismo tiempo? ¿Por qué no simplemente parar, desenchufar y estar juntos plenamente? Y lo que a mí me genera mucho optimismo es que este ritual de stacking no ha sido forjado, inventado o impuesto por los baby boomers que no han crecido con las... Son los propios supuestos nativos digitales, que ellos también se están dando cuenta de que estos gadgets son maravillosos, nos encantan a todos, pero pueden terminar esclavizándonos, ¿no? Uh-huh. Si no los usamos con un espíritu un poco más equilibrado, un poco más slow, diría yo. Y eso me parece genial, esa cosa del stacking. Y se ve bastante en Londres ahora, ¿ves? Los chicos con los teléfonos apilados. Y ya. Qué bueno. No sé si ese señor que había pedido la palabra primero. Sí, perdona. Bueno, yo quiero un poco quebrar el modelo. Yo tengo 74 años, tengo un hijo de 40 y otro de 33. Y yo les digo una cosa a mis hijos, y me la digo a mí mismo, que es que ellos tienen el futuro por delante, y yo, no sé si lamentablemente o afortunadamente, ya tengo el futuro a la espalda. Entonces quisiera que me comentase esta reflexión mía que yo hago. Muchas gracias. Gracias. Yo diría que usted también tiene el futuro por delante, salvo que, bueno, me imagino que menos futuro, ¿no? Menos años. Y eso pasó a ser mi óptica, ¿no? Mi manera de ver las cosas, que vamos todos... ahora veo el envejecimiento, la vida, como un libro, ¿no? Con muchos capítulos, y cada capítulo tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, su columna débito y su columna crédito. Y podemos aprovechar cada capítulo a tope, si lo abrazamos con ese espíritu de optimismo y de mirar hacia atrás y apertura y todo. Y no sé en qué
nunca sabemos en qué capítulo nos encontramos, porque podemos salir de este evento todos, ojalá que no ocurra, y nos toca no sé qué, y ya está, ¿no? Ya termina el capítulo. Pero, entonces, en lugar de caer en ese estado un poco macabro, mejor decir, bueno, tenemos un punto final, todos lo tenemos. Y de hecho es algo que trato en el libro, ¿no? La importancia de pensar un poquito más en la muerte, ¿no? En ese punto final. Porque creo que en la sociedad moderna nos hemos alejado de la muerte, ¿no? La hemos medicalizado, la hemos institucionalizado, es como, no queremos hablar de la muerte. En Silicon Valley están tratando de curarnos de la muerte, abolir la muerte. Y yo creo que esto nos hace mal, de hecho refuerza el edadismo a mi juicio. Y en todas las religiones históricas siempre hay meditaciones sobre la muerte, y en el budismo el consejo es de pensar en la muerte 5 veces al día, no para volverse macabro y triste, deprimido, sino para valorizar mucho más el aquí y el ahora. Y yo... No, bueno, obviamente, con respecto a sus hijos, usted está más cerca de ese punto final. Y resulta que cuando llegamos a ese punto más avanzado, la gente en general le tiene menos miedo a la muerte. Y una de las cosas que solemos ganar con el envejecimiento es esa capacidad de estar más presentes, de disfrutar mucho más del aquí y del ahora. Y yo lo veo en mi propia familia, que esto es un fenómeno que yo creo que muchos lo van a reconocer. Que al ser padres nos cuesta, yo con los cuentos, saltando páginas, toda esa cosa. Pero mi papá, que también era muy rápido de papá, ahora de abuelo, es la encarnación del zen, ¿no? Es capaz de quedarse escuchando anécdotas repetitivas durante días. Y yo le digo, gracias a Dios, porque me sale. Pero es algo que uno va ganando. Y yo creo que uno lo va ganando y conquistando... en función un poquito de ese acercamiento al final, porque ya sabrás, a los 74 era que te quedan menos capítulos, pero seguro que te quedan capítulos, ¿no? Y puedes disfrutar de esos capítulos a tope. ¿Qué más? Nos quedan 5. ¿Qué dice? Nos quedan 5 minutitos. Sí. Vale, hay 2, 3. Pues 4. 5. Bueno, vamos a responder rápido, ¿no? Buenas tardes. No sé si se me oye. No, te oigo, pero no te veo. Ok, ahora las muy buenas cosas. Tardes. Gracias por la presentación. No te conocía, ni conocía tus libros. ¿Para qué vamos a engañarme? ¿Para qué voy a engañarme? Eso es lo primero y lo más importante. Pero me alegro de conocer tus libros y conocerte. Sin saberlo, yo desde que disfruto de mi vejez, porque la disfruto, estoy a su vez disfrutando del movimiento slow. No lo sabía. Pero ahora lo sé. Y además se lo recalco a mi mujer. Le digo, mira, hacemos lo que quieras, pero por favor no me apures. Y de una en una y haciéndolo bien. Voy a contar una experiencia que es personal y no sé si os valdrá. Esta mañana me he tirado toda la mañana cocinando. Lo he disfrutado como... Pero es que a su vez estaba deseando que llegara la hora de la comida. Para disfrutarlo más. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que al final la sabiduría la tenemos dentro, y lo único que pasa es que no nos paramos a darnos cuenta en qué momento estamos de la vida y lo que podemos sacar de ella. Entonces yo creo que lo que te ha sucedido a ti, como cuando en el partido aquel de hockey, es lo mismo que sucede en España la primera vez que te ceden el asiento en el metro. Y a mí ya me ha sucedido. Entonces, bueno, pues dices, vale, estoy jubilado. Entonces, no es tan sencillo como asumir uno su edad y disfrutar de ella. Esta sería mi último pensamiento, y que yo creo que la sociedad y todos debemos interiorizar. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Bueno, es más bien una observación, menos pregunta, más, pero gracias por compartirla. 2 preguntas, nos quedan 2 solo, perdonar, ¿eh? Pero... Bueno, sí. Yo veo a otra gente, estoy acá a tu disposición, puedo contestar preguntas... Para que lo sepáis todos. Sí, cara a cara después, así cuando que... Cuando se acaba el no salgo diálogo, corriendo después, no se preocupen. Claro, tenemos... Si corro lentamente, así, perdóname. No, nada.
Es difícil que hables lentamente. Hablar lentamente todavía es el quinto libro que vas a escribir. ¿Cómo hablar lentamente? Más despacio. Bueno, pues al final tendremos una firma de libros. Señor. Lo digo para la gente que queréis comentarle algo. Muy buena la presentación y hablaste un poco antes sobre Silicon Valley y lo que se está haciendo ahora para curar el envejecimiento. De hecho, yo estoy involucrado en ese movimiento. He escrito un libro que ha sido un bestseller en España que se llama La muerte de la muerte y cómo vamos a curar el envejecimiento en las próximas 2 o 3 décadas. De nuevo, esto no es obligatorio. Esperamos que esto va a estar al alcance de todo el mundo que lo quiera, pero entendemos que hay gente que quiere envejecer y hay gente que quiere morir. No son muchos, pero hay gente que efectivamente quiere envejecer y morir, y está bien, esto es algo democrático y cada persona decide lo que quiera. Pero bueno, entonces, como tú parece que has aceptado la muerte, y cuando nosotros queremos curar el cáncer, queremos curar Parkinson, queremos curar Alzheimer y todas las enfermedades, entre las cuales consideramos que el envejecimiento es una enfermedad. Y ya lo sabes, Google ha creado una filial con el objetivo de curar la muerte. Así de sencillo. Y Mark Zuckerberg ha dicho también que su hija no va a morir porque vamos a curar el envejecimiento en 2 a 3 décadas y otras grandes compañías de Silicon Valley. Entonces, yo creo que hay que abrir un poco más la mente las cosas que vienen, porque el envejecimiento termina siendo malo para la persona y por eso las personas van a tener la opción en el futuro de no envejecer si no quieren. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Yo he hablado con mucha gente que trabaja en ese mundo y de hecho han hecho estudios matemáticos mirando la posibilidad de curar la muerte y algunos dicen que es matemáticamente imposible curar la muerte en un organismo complejo. Es simplemente una imposibilidad. Es un argumento. Seguramente usted lo ve desde otra perspectiva. Por ahora, me parece bien que haya gente tratando de hacerlo. No digo que no lo hagan. Y cuando descubran una solución, digamos, a la muerte, bueno, vamos a tener que enfrentarlo y como sociedad interiorizarlo y decidir cómo vamos a lidiar con eso. Pero por ahora, esto es nada más que ciencia ficción. Para mí, la ciencia ficción a veces se vuelve realidad, no se sabe cuándo. Por ahora no es todos en este. Bueno, hay, como dice usted, hay gente que ahora dice Zuckerberg y de ese mundo, que la primera persona que va a vivir 1000 años ya está caminando por esta tierra. Veremos, ¿no? Por ahora, esto no es una posibilidad, no existe para nadie, ni siquiera los más ricos de Silicon Valley se están cambiando de sangre para mejorar su envejecimiento. Bueno, si ganan alguna ventaja, me parece bien, pero yo estoy investigando y analizando el mundo tal como está en este momento. Hablo de hecho en el libro que en el futuro, si esto cambia, vamos a tener que cambiar de visión, pero no ha cambiado y dudo que cambie muy pronto. Y veremos, no sé, eso de decir que el envejecimiento es una enfermedad, no estoy tan seguro. Eso no, en términos de lenguaje, no, eso no me cae muy bien. Es un proceso muy natural envejecer. Lo hacemos todos. Obviamente queremos mejorar la medicina, el conocimiento del proceso para poder vivir mejor en envejecimiento. Pero veremos. ¿Usted cree que vamos a curarle la muerte dentro de 2 o 3 décadas, ya ha dicho? Absolutamente. Yo no y no solo no pienso morir, sino que nosotros tenemos pues estudios de cuándo vienen estos tratamientos. Hablabas del cáncer. El cáncer es natural y es una enfermedad. Sí, ¿y llevamos cuántos años tratando de curar el cáncer? No teníamos la tecnología. La muerte es mucho más complicada, claro. Como desafío. Llevamos 50 años contra el cáncer, hemos avanzado ni una pulgada. ¿Y qué pasa con la muerte, que es 1000 veces más complicado? Bueno, pero vamos a ver cosas. No tengo el mismo optimismo con respecto a eso, pero me parece bien que hayas venido y que haya gente con ese espíritu de investigación y de esperanza, ¿no? Yo estoy abierto a eso y ojalá sería interesante, ¿no? No, pero imaginemos un mundo en el cual nadie muere. Eso lo cambia todo, ¿no?
¿Qué pasa con esa inquietud que nos hace hacer cosas si te quedan 40 siglos? ¿Te levantaste de la cama o qué? No sé, eso me parece más distópico que utópico. Capaz me falta absoluta capacidad de imaginación, pero no sé si estamos hechos como seres humanos para vivir para siempre. Ni físicamente, obviamente hasta ahora no, pero existencialmente yo creo que nos va a costar mucho, ¿no? Ese optimismo vital sin límites de Silicon Valley. O sea, veremos, veremos. Es interesante. Gracias por su obra y buena suerte, ¿no? Manténganos a tanto. Sí, la última. Sí. Hola, bueno, aparte de darle las gracias por su presentación, mi pregunta, yo tenía preparada una pregunta, pero antes quería, porque ha surgido lo que ha dicho este señor, que poner un ejemplo, y es el tema del Alzheimer, que en el tema del deterioro cognitivo, pues bueno, es hoy en día una de las enfermedades más importantes que hay. Sí. El señor Alzheimer vivió, creo recordar, el año 1900 aproximadamente, y desde entonces hasta ahora, desgraciadamente, se ha avanzado muy poco en esta enfermedad. Sí, no sabemos, claro, sí. Sí. Muy poco. O sea que no podemos ser tampoco tan optimistas como es él, desgraciadamente. Pero bueno, lo que yo quería plantear era un tema del que no se ha hablado, no ha surgido aquí, y que precisamente me parece que es una cosa que encaja mucho en el título del libro, del elogio de la experiencia, y es cómo se desprecia el conocimiento de los mayores. Se pierde mucha ciencia, digamos, que no está escrita, ¿eh? Creo que con el paso de los años se va adquiriendo una experiencia que sería importantísima transmitírsela a los jóvenes. Y no está muy abierto ese camino. ¿Qué opina usted? Estoy plenamente de acuerdo. Estamos perdiendo mucho conocimiento, mucha sabiduría a través del edadismo, ¿no? Porque no les hacemos caso a la gente que tiene esa experiencia. Y de hecho pones el título en español, es Elogio de la Experiencia. Hay que recuperar, reivindicar la experiencia. Y hay muchas cosas, hay muchísimo edadismo, ya lo sabemos todos, en el mercado laboral, pero no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, porque la productividad va aumentando con la edad, sobre todo en los trabajos basados en las habilidades sociales, porque la capacidad, la agilidad social mejora con la edad. Tenemos más capacidad de empatizar, tenemos la misma creatividad o aún más, tenemos más capacidad de mirar el horizonte, ver los patrones y detalles para buscar soluciones. Hay muchas cosas que mejoran, pero el edadismo nos dice que no, y eso hace que cuando la gente llega a los 40, hay una expresión horrible que se escucha sobre todo en Silicon Valley, pero también en otros rincones del mundo laboral, que es, en inglés es finished at 40, acabado a los 40, ¿no? Que es una frase horrorosa, ¿no? Pero que mucha gente recién está empezando a los 40. Un dato, otro mito, estereotipo de los falsos, ¿no? Del edadismo. Y lo dijo Mark Zuckerberg una vez en un escenario público en Estados Unidos, dijo que la gente joven es más inteligente, ¿no? Y esa idea de que son los jóvenes que son los grandes emprendedores, ¿no? Y que cuando abrimos las revistas de negocios, ¿quién está en la portada, ¿no? Está Zuckerberg, Travis, todos esos de 20 años, esa idea de que comen pizza y usan gorro al revés y todo. Pero ¿qué pasa en la realidad? Hicieron un estudio en Estados Unidos investigando todas las empresas fundadas durante 7 años, casi 3 millones de empresas, y llegaron a la conclusión totalmente opuesta a ese estereotipo, porque encontraron que los fundadores de nuevas empresas, de startups más exitosos, el grueso, la gran mayoría, son emprendedores, fundadores de mediana edad para arriba. Y ahí están las pruebas. ¿Pero qué pasa en la sociedad? No, 40 años, ahí está la salida, vete.
Habías dicho otra cosa que no me acuerdo de... Bueno, se me... Bueno. Sí. Ya, estoy hablando mucho. Tenemos que dejarlo. Un camino, digamos, que se favoreciera la transmisión de toda esa ciencia, todo ese conocimiento de la experiencia. Sí. Bueno, yo cuando hablaba antes de la necesidad de salir de estas burbujas de coetáneos, yo creo que uno de los proyectos que me inspiró mucho y que escribo sobre esto en el libro, que ahora... conquistado el mundo, hay otros ejemplos en muchos países, pero es en Holanda, donde en una casa, una residencia de ancianos, ofrecen alojamiento gratis a los universitarios a cambio de pasar unas horas al mes con los residentes. Y esto ha generado un cambio impresionante, porque el edadismo prácticamente ha desaparecido de los dos lados, y hay amistades, hay gente de 90 años que han lanzado empresas con chicos de 20 años, y ese intercambio, esa transmisión de conocimiento se da, se ve, lo he visto, ¿no?, en carne y hueso, ¿no?, gente de 80 años sentada ahí compartiendo lo que hay aprendido, sus experiencias, con gente de 20 años. Y bueno, es un proyecto muy fijo, muy elaborado, y ojalá podamos canalizar ese espíritu para abrir más terrenos en los cuales podemos transmitir ese conocimiento. Pero yo creo que para una sociedad sumamente idealista nos hacen falta proyectos sólidos y rígidos y estructurados al principio. Y ese es un muy buen ejemplo, luminoso. Porque yo he estado en muchas residencias de ancianos, te entra una depre, mucho, hay que decirlo, ¿no? Pero yo salí de ahí volando, ¿no? Con una sonrisa, dejo de hablar, ya es la hora de terminar. Está bien acabar con esta visión positiva de este tipo distinto de residencia en Holanda. Muchas gracias, Carl, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias. Y ahora os recuerdo que si queréis, y quien se haya quedado con ganas de comentarle algo, pues tenemos una pequeña firma de libros. Sí. Y está a vuestra disposición. ¿Cómo Gracias. No. Gracias.